Sí, primeramente, acerca de los muchachos que vienen de Europa, lo primero que te puedo decir que son grandes compañeros, grandes amigos y que también les reconozco, ¿no? La jerarquía que tienen, la calidad que tienen, por algo están allá y pues agradecido con el país porque están poniendo el nombre de México muy en alto. Y lo otro que le voy a jugar al tú por tú, ¿no? Dentro de lo que viene siendo la competencia deportiva. Sabemos que por calidad podemos todos disputar un puesto, nadie tiene asegurado nada. Estoy consciente que será difícil, digo, por la gran calidad que de los muchachos, pero más no imposible, ¿no? Así que trabajaré al 100% al parejo para buscar una oportunidad dentro de este grupo de 23 y posteriormente, si todo sale bien, en el 11 inicial. Así que me prepararé de la mejor manera. Y bueno, de ahí en más, creo que todos estamos pensando en lo mismo, en hacer una buena copa, en tratar de traernos buenos resultados. Creo que el estilo se ha caracterizado, perdón, por ser un equipo vertical, un equipo rápido que tiene buena posesión de balón, que sin duda también a lo defensivo está trabajando muy bien y que los resultados nos han acompañado, ¿no? El fútbol que ha mostrado la selección ha sido ese contundente y realmente muy organizado. Bueno, sí, sabemos que por ciertas circunstancias en sí el país no está pasando por buenos momentos y que mucha gente no lo vería bien. Pero también nos decía algo muy cierto, que el fútbol, la selección, es una pequeña satisfacción o una gran satisfacción para toda esa gente. Una distracción muy importante para todos los problemas que está pasando y bueno, para nosotros sería grato el que nos apoyaran, el que estuvieran con nosotros, no solamente él, sino que toda la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo decidirá él y si hay cosas